En las últimas décadas, la tasa de sobrepeso y obesidad entre la población mexicana y en realidad en el resto del mundo ha ido en aumento. Y lo desfavorable es que también ha ido en aumento las medidas desesperadas para bajar de peso. Entre estas medidas se encuentra la automedicación, el consejo de la vecina e incluso buscar remedios de cualquier tipo en internet. Y es preocupante porque ponemos en riesgo nuestra salud al no ir por el consejo de un profesional de la salud, dígase bariatra, médico o nutricionista. Este video es únicamente informativo y lo que tú hagas con esta información es únicamente tu responsabilidad. El video no equivale a ningún tipo de consulta nutricional, médica o bariátrica, ni siquiera equivale al consejo de un profesional. Únicamente es informativo y repito, es responsabilidad de lo que haces con esta información. Amigos, yo soy Jessica Vázquez y hoy hablaremos un poquito de los medicamentos para bajar de peso. Lo que debes saber, algunas precauciones, efectos secundarios y lo básico que debes saber de estos medicamentos. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, lo primero que debes saber de los medicamentos para bajar de peso es que no funcionan, y en verdad no funcionan para nada, si tú no llevas primero una alimentación adecuada y haces ejercicio regularmente. Bien, los medicamentos funcionan nada más como un pequeño plus. En realidad, la FDA considera un medicamento efectivo para bajar de peso cuando te ayuda en un 5%. Y hay algunos medicamentos que incluso te ayudan de menos de ese 5%. ¿Ok? También hay que aclarar que por muy seguro que sea un medicamento, por mucho que te alivie algún síntoma, por mucho que te ayude a bajar de peso, siempre va a haber efectos secundarios, por lo que es recomendable consumirlo en las dosis seguras para ti y en la frecuencia adecuada para ti. Por eso es importante que un profesional, un médico, un bariatra te revise antes de aconsejarte tomar un medicamento. Por eso no es bueno que te automediques. Y repito, en el caso de querer bajar de peso, primero debes aprender a comer adecuadamente y hacer ejercicio. Muy bien, después de esto ya vamos a empezar a hablar un poquito de los medicamentos más comunes para bajar de peso y más que nada los que me han ido preguntando y el caso de algunos pacientes que los han consumido, ¿no? En primer lugar tenemos el Orlistat. Este medicamento es coadyuvante para el tratamiento de la pérdida de peso. Se receta cuando tú ya llevas una alimentación adecuada o cuando empiezas a llevar un tratamiento nutricional. ¿Cuál es la función de este medicamento? Bueno, pues inhibe las lipasas pancreáticas que llegan al intestino. Entonces, hace que tú no absorbas cierta cantidad, un pequeño porcentaje de las grasas que estás consumiendo en la comida. Por ende, puede reducir la ingesta de lo que realmente te estás comiendo. Muy bien. Y existe bastante evidencia de que este medicamento sí funciona para bajar de peso y se escucha bastante bien los resultados de estos estudios, pero no te emociones. Primero vamos a ver la evidencia científica, que claro, los artículos siempre te los voy a dejar aquí abajo, pero bueno, este estudio nos indica que hicieron un seguimiento de 4 años en más de 300 personas y digamos, en el primer año en el que estaban tomando Orlistat, sí vieron una reducción de peso del 11.5%. Bastante bien, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo de los 4 años se empezaron a descuidar la dieta y demás. Y de ese 11.6% que bajaron, recuperaron un porcentaje y solamente se quedaron con 6.5% de eso que habían perdido. Por ende, acaba de recalcar que el descuidar tu dieta
y seguir tomando Orlistat no va a tener ningún resultado. Por eso es importante mantener unos buenos hábitos a la hora de estar tomando este medicamento. Ok, ¿se acuerdan que les había dicho que tiene efectos secundarios todo medicamento? Bueno, pues otra de las razones por las que las personas no continúan por mucho tiempo tomando este medicamento es por los malestares que puede llegar a generar. Como no absorbemos cierta cantidad de grasa cuando estamos tomando Orlistat, empiezan a haber ahí malestares intestinales, sobre todo del tipo que nos inflamamos, del que tenemos flatulencias, del que a la hora de ir a defecar tenemos heces con mucha grasa, lo cual se llama estatorrea, y puede llegar a ser molesto, incluso muy fétido, muy muy fétido. ¿Ok? Si tú antes de tomar este medicamento ya tenías problemas ahí con la absorción y te causaba inflamación intestinal y de por sí ya eras una persona flatulenta, bueno, pues al tomar Orlistat vas a aumentar estas molestias. Muy bien. Ok. Ahora, estas molestias aumentan si tú de plano no sigues las recomendaciones dietéticas y te vas a las carnitas, a los chicharrones o a comidas con mucha grasa, ¿ok? Estas molestias de incluso diarreicas van a ir aumentando si tú consumes bastante grasa. Por eso es importante unir ahí la dieta junto con el medicamento, ¿ok? Estos efectos secundarios nada más son la pequeña línea, o sea, como que la primera línea, lo más leve que puede ocurrir. Sin embargo, si tú no llevas un seguimiento adecuado con un médico, una revisión constante, puede llegar a casos como hepatotoxicidad e incluso litiasis renal. ¿Ok? Aunque no se han visto evidencia significativa, la literatura sí lo sugiere, por lo que es importante mejor tomar precauciones. Muy bien, las personas que deberían abstenerse de consumir estos medicamentos son mujeres embarazadas, niños, personas con colelitiasis y personas que ya sufrían anteriormente mala absorción por aquello de las molestias intestinales. Ahora, en segundo lugar, tenemos a la metformina. Yo sé que has escuchado este medicamento, sobre todo si tienes algún familiar en casa que padece diabetes. Así es, la metformina se creó para ayudar a las personas con diabetes o que tienen resistencia a la insulina. En realidad es un hipoglucemiante que ayuda a sensibilizar el cuerpo a la insulina para que pueda captar más insulina y entonces ayudar a las personas a contrarrestar la glucosa en sangre. En realidad, la FDA no la ha considerado como un medicamento para bajar de peso porque ni siquiera te ayuda a perder 5% de peso. Si acaso un 2%, 3%, en ese rango nos tiene informados la literatura que ha funcionado para la pérdida de peso. Sin embargo, si tú no llevas una dieta adecuada y no te mueves, ese plus pues no te va a ayudar realmente a bajar de peso. Aquí realmente lo importante es cambiar de hábitos. Uno de los efectos secundarios es que si tú tomaras por tiempo prolongado la metformina sin tener algún padecimiento como diabetes o resistencia a la insulina, puede generar una torpeza, por llamarlo de una manera muy sencilla, en tu metabolismo y puede generar una verdadera resistencia a la insulina porque tu cuerpo ya estaba acostumbrado a que tú le dabas la facilidad de que captara glucosa más rápido, ¿no? No sé si me voy explicando, pero puedes hacer una preguntita en los comentarios o mandarme un mensajito por si te surge la duda. En el tercer lugar de estos medicamentos tenemos al Redotex. Es un medicamento que no está aprobado por la FDA. Eso es lo que lo hace diferente a los dos anteriores. ¿Y por qué no está aprobado? Bueno, en primer lugar, está compuesto por varios medicamentos que no son tan seguros. Uno de ellos es un sintético de la efedrina y sabemos que es una droga, así que no es muy recomendable
Otro es una hormona tiroidea, la T3. Y otras dos, que se las voy a poner mejor en pantalla para que lo sepan buscar y no las confundan. Se llama aloína y atropina. Como bien dije, es un medicamento que tiene muchos compuestos y al mismo tiempo no hay suficientes estudios de los efectos secundarios que pudiera causar. Por ende, es más peligroso porque no se saben qué dosis son seguras, qué efectos adversos causa a largo plazo, y entonces consumirlo podría causar alteraciones de salud que ni siquiera un médico puede controlar. Así de peligroso puede ser consumir Redotex. Muy bien. Muchas veces este lo recomiendan para disminuir el apetito, reducir la ansiedad. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es del todo seguro. Y bueno, atente a las consecuencias si algo se llega a salir de control. Incluso en los medicamentos más seguros se puede salir de las manos un efecto secundario si no se lleva adecuadamente la dosis, la revisión de un médico, o incluso que te hayas tomado por accidente el medicamento cuando no te tocaba. Bueno, puedes encadenar efectos secundarios que ni siquiera un médico puede controlar. Ahora imagínate con algo que no tiene estudios, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado y tratar de no automedicarse. Siempre vayan a revisión con un especialista en el tema. Un médico, un bariatra, o bueno, en caso de otras enfermedades, pues con un médico que esté especializado en esa afectación a la salud. Cabe recalcar nuevamente que si tú intentas bajar de peso, no existe un medicamento, un suplemento, un remedio que mágicamente te haga perder peso sin antes haber cambiado hábitos de alimentación. Nada va a tener un efecto milagroso, nada va a contrarrestar una vida llena de hábitos malos, por decirlo de algún modo, hábitos sedentarios, hábitos de malnutrición. No se puede contrarrestar con ningún medicamento, ni con un té, ni con un juguito, nada. Por lo que te invito a que empieces a modificar tus hábitos poco a poco. En este canal ya te doy algunos consejos, pero si vas con un profesional de salud que te asesore personalizadamente, es muchísimo mejor. Así que si tú tienes alguna otra duda acerca de algún otro medicamento o alguna recomendación que te hizo la vecina, déjamelo en los comentarios o mándame un mensajito privado y con gusto voy a hacer otro video explicando esa situación. No olvides suscribirte al canal para recibir más tips, más información, resolver más dudas acerca de medicamentos, remedios o consejos que te ha dado la vecina. Dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Thank you.